Tremex, territorio de éxitos, presenta. ¿Cómo estamos? Bienvenidos a su programa en directo. Y el día de hoy estamos con uno de los consentidos, con ustedes, Kikín. ¡Y los astros! Kikín, ¿cómo estás? Bienvenido, ¿cómo estamos, chicos? Bien. Muy bien, muy bien. Bien, puntuales. Con toda la actitud, digo, bien bendecidos por todos lados. Y muy contentos de estar aquí contigo, compadre. Pues ya nomás faltábamos nosotros, compadre. Fíjate, con nosotros empezaste la primera transmisión que hicimos así aquí. Así es correcto. Para toda la raza, mediante nuestra página. Somos los conejillos de Indias, ¿va? Con nosotros empezaste. La prueba y error. Y aquí, pues aquí estamos, viejo, echándole todos los kilos. Bien contentos, porque estamos de estreno esta semana. Así, oye, ya, cuéntame cómo se siente estar en este nuevo estudio, Kiki. ¿Tú qué fuiste? ¿Qué viste todo el proceso? Compadre, no, pues fíjate que está muy bonito, ¿verdad? Estamos bonito. Está muy bonito. Que parece telediario. De hecho, me voy a aventar las noticias ahorita. Ahorita te hacemos un sketch. Oigan, chicos, vamos a presentarlos uno por uno de este lado. Vamos a comenzar. ¿Qué hacen? ¿Edad? ¿Si están solteros? ¿Cómo se llaman? ¿Qué tocan? Bueno, mi nombre es Jairo Alejandro, percusionista de animación de Kikín y los Astros. Y pues nomás saludos a toda la raza. Tengo 29 años. ¿Y soltero, casado? No, soy casado, un saludo para mi esposa. Tiene 29. ¿Cuántos años tienes? No, tengo 30 años. Ay, pues un añito, hombre. Tengo 30 años. Mi nombre es Omar Rocha, toco la batería, pues ahí me encargo de tocar y manejar y cuidarlos a todos. Tengo 29 años, acabo de cumplir años hace, ¿qué? El domingo pasado. Que ahorita hablamos de tu cumpleaños, ahorita hablamos de eso. Primero Dios. Y tengo dos niños, estoy casado, y pues ahí le ando echando ganas con el Kikín. ¿Quieres llorar o qué? No. Mi nombre es Edgar Esquivel, me conoce la raza como Timmy, por tímido, más que nada. Tengo 25 años, y yo soy casado, y tengo una bebé muy hermosa. Ok, ¿y de este lado? Pues mi nombre, bueno, ya me conoce la gente, yo soy Kikín y los astros. No. ¿En serio? Pues tengo apenas 31 años y tengo... No, pues, eres el guapo del grupo, el guapo del grupo. Se va a asustar la raza. Bueno, no, pues sin edades. No, tengo 31 años y actualmente estoy casado, tengo 6 hijos. ¡Ay! Kikín. Y voy por el 7, compadre. No, para acá. Vamos a agarrar solo a Kikín. Ya mi señora está esperando a otro bebé. Al séptimo. ¿En serio? Sí. Bueno, ahorita nos platicas de eso. ¿Y de este lado? ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Francisco Tobar. Yo toco el bajo eléctrico. ¿Y eres el papá de Jairo? Y soy el papá de Jairo. Es verdad, no. Sí, es mi abuelito. Y tengo 23 años. ¿Eres el chiquito entonces? No, ¿quién es el chiquillo de aquí tú? Sí. Timmy es el más chiquito. A ver, bueno, Kiki, platícanos un poquito. Vemos que andas de un lado a otro, que vienes y que vas y que estás aquí en el estudio y lo estás grabando. ¿Qué tanto estás haciendo ahorita? Fíjate, compadre, estamos actualmente grabando lo más nuevo de Kikín Los Astros. Ajá. Una producción de 6 temas que alcanzamos a grabar el tema de Corazón a Corazón, que por ahí estuvo en las redes sociales. Sí, con la música de Kikín y los Astros, y pues tuvo mi compadre Isabel Lucero, Talina. Los Líricos Junior, y un servidor, y los muchachos hicieron este bonito tema que fue de Corazón a Corazón. La verdad a mí me gustó mucho el tema porque, pues ya ves que estábamos en unas fechas del Día del Amor y la Amistad, y habían pasado ciertas cosas en la ciudad de Monterrey. Pues no quiero decir lo que había pasado, pues algo muy feo. Hay unos problemas que hubo. Sí, aquí en la ciudad de Monterrey. Entonces yo creo que ese tema lo hicimos para que la gente agarrara conciencia, porque en realidad todos en este mundo somos hermanos, todos en este mundo debemos de tenernos respeto, de tenernos cariño, porque todos somos iguales. De hecho, hace poquito, compadre, para aprovechar eso, vi un video donde a todas las personas les hacían el ADN.
y les preguntaban, ¿tú de dónde eres? Y lo decía, no, yo soy alemán. Ah, sí lo vi, muy buen video. Dice, no, espérate, aquí te voy a hacer el ADN y te voy a decir de dónde vienes, desde dónde vienes. Toda tu descendencia. Sí, que era, que no sé qué, español. Francés, español. Tanto italiano y... Alemán. Sí, sí, sí. Y realmente de Oaxaca. No sabemos, de repente, por decir, bueno, aquí pues aquí está mi hermano, aquí están mis primos, pero si no nos conociéramos, y Jairo también, si no nos conociéramos, pues con el ADN te das cuenta quiénes serían tus familiares, ¿no? De hecho, sí. Tú te pides Rocha, compadre. Yo soy Rocha también. ¿Ves, compadre? Elías Rocha. Es mi primo. ¿Ya ves? Oye, Kiki, pero bueno, entonces estuviste grabando esta canción de corazón a corazón, que obviamente trata acerca de que hay que amarnos, hay que respetarnos, etcétera. Pero después seguiste grabando más cosas. ¿Llevas como cuántas grabaciones? ¿Unas 3 o 4? Bueno. ¿De febrero para acá? Sí, pues, empezamos a grabar en enero lo nuevo, junto con la de corazón a corazón, pero nada más terminamos hasta ahí. Se enfermó mi compadrito Lobo, que le mandamos una felicitación porque ayer nació su niña. Ah, muchas felicidades. Y de hecho, ahorita él está en el hospital, pues, los está cuidando a su señora y a su niña, que pues le mandamos un fuerte abrazo. Un aplauso. Se acaba de tener a su niña. Y pues estamos muy contentos, compadre, porque realmente no nos esperábamos tanto cariño de toda la gente que nos quiere. Sabemos que el grupo para muchos es nuevo, pero ya la trayectoria tenemos 12 años, imagínate. 12 años de trayectoria. 12 años. Y apenas estos 2 años que tenemos, que acabamos de cumplir con la empresa Remex, pues yo estoy bien feliz, compadre, muy contento los muchachos, porque nadie en la vida nos había dado una oportunidad. Nadie, nos cerraron las puertas de todos lados, por no decir nombres. Pero yo estoy muy contento de estar aquí en Remex. Soy fiel a Remex Music y le tengo un cariño enorme a esta compañía y a toda la gente que trabaja, compadre, que labore y que pone su granito de arena. No para que solamente Kikín y los Astros tengan lugar dentro de la música, sino que los demás artistas se preocupan por todo, y eso vale mucho. Desde el señor Domingo Chávez, el señor Germán y toda la gente que trabaja en Remex, yo les brindo mi cariño y mi respeto. Oye, ¿en qué se siente que te hayan brindado esa oportunidad? Digo, me imagino que estuviste mucho tiempo picando piedra, buscando oportunidades, y sale la oportunidad. ¿Cómo fue? ¿Qué se siente? Comparto, mira, te voy a platicar una anécdota, muy cortita, ¿sí? Una vez yo y mi hermano nos citaron en otra empresa, viejo, antes de entrar, unos 3 o 4 años atrás. No quiero decir el nombre porque, bueno, yo no. Ya pasó. Llegamos, ¿verdad? Y nos atendieron, a mí y a mi hermano. Y, no, pues el grupo está bien padre, nos gusta mucho. Pero mira, hay que invertirle tantos millones. Y yo dije, sí, de ese plano. Y realmente yo dije, no los tengo, no soy rico. De hecho, somos mucha gente, a lo mejor piensa que porque nos ven como artistas, también tenemos necesidades, también tenemos familia. Yo creo que es muy bonito cuando empiezas desde abajo. Uh-huh. Y vas creciendo, entonces, eso es muy padre. Saber que dentro de tu esfuerzo, como dice, que todo sacrificio tiene un beneficio. Cuando llegamos a esa empresa, me dicen a mí, no, pues hay que invertirle tanta lana, si no, pues no te firmamos. Ojalá. Y yo salí bien agüitado con mi hermano Omar y llorando se me fue. Le dije, ¿sabes qué? Pues no quiero porque pues no lo tengo. Salí bien triste y dije, no puede ser que ya no se valga por el talento que tengas, sino por el dinero que tengas. O sea, ya no te van a firmar porque no tienes dinero. Puedes tener el talento, pero si no tienes dinero, la solvencia económica ya. O sea, no la tenemos. Uh-huh. Entonces yo salí con el alma así, compadre, partido en 2. Con mi hermano, y le dije, Omar, ¿te voy a decir una cosa? Le digo, Omar. Le entró la Rosa de Guadalupe. No, sentí algo, pues muy triste, viejo, porque lógicamente dices, oye, vas bien emocionado, o se van a abrir las puertas para seguir trabajando, y resulta que no. Y no, hombre, me solté a llorar, la neta, sentí una. Yo le dije a mi hermano Omar, ¿sabes qué, güey? Te prometo que vamos a salir adelante. Y pasaron 2, 3 años y el señor Domingo me habló por medio del Rogelio Salazar, gran amigo. Un saludo a Rogelio. Y me habló, oye, compadre, te habla el licenciado Domingo, aquí lo tengo, y me lo pasa. Y era Navidad, mero Navidad, de cuenta que era ya 25 de diciembre. Y me dice, Kikín, ¿cómo estás? Oye, ya escuché un tema tuyo y me gustó. ¿Qué onda, quieres trabajar? Nomás así. Y yo no dije nada, nomás dije, sí, señor, yo quiero trabajar.
Y te vieras qué bueno sentí, compadre, porque hasta la boca se me puso seca de los nervios. Porque jamás en mi vida pensé que él me fuera a hablar. Ni por lo menos me pasaba aquí llegarlo a conocer, ni tratarlo, a toda su familia, a su señora esposa, a esta Melody, a toda, hasta su suegra, a mi compadre Víctor Pérez, que con nosotros es un buen amigo, toda la gente que trabaja en Remex. Te digo que como que hubo muy buena química, compadre. Porque nosotros, yo llegué y me decían, arrímate a la oficina, es que no conozco a nadie, pero arrímate, o sea. Y empecé a conocer desde todos los departamentos, y a todos los conozco. Desde la entrada. Desde la entrada, compadre, y... Hasta quien lo saca, ¿verdad? Ya te conocen varios. Ya entro como si nada en el estudio, ya el que esté grabando lo sacan. No. Pero fíjate, compadre, esa es una anécdota. Para mí fue muy triste, pero a la vez aprendes mucho. Aprendes mucho que no porque alguien te cierre una puerta... Te detengas. Eso no va con nosotros. Creo que todos estos años que hemos salido adelante juntos, porque yo nunca he cambiado de músico, digo, en toda la trayectoria que tiene Kikín y los Astros, nada más Jairo, que fue, tiene 2 años con nosotros, porque ocupábamos ya un tumbista, pero nosotros empezamos, pues somos una familia. Sentimos esas ganas de salir adelante desde niños. Y te digo, no porque te cierren la puerta uno se va a detener. Yo no soy así. La verdad, ese sacrificio y ese esfuerzo que le hemos dedicado al grupo ya está rindiendo frutos. Y sabemos que con la ayuda del Señor, de nuestro Padre, de Dios, de arriba, vamos para adelante. Perfecto. Muy bien, Kiki. Excelente. Excelente todo lo que has vivido y todo lo que les ha tocado experimentar. Oye, pero quiero que por favor mandes el video porque tenemos una exclusiva y la queremos estrenar el día de hoy aquí con toda la gente que nos está viendo, y al ratito platicamos, le seguimos platicando. Preséntalo tú, por favor. ¿Cuál va a ser, güey? El nuevo. Ah, hoy no, para toda la gente bonita. Este es el Wiri Wiri con mi compadre Pancho Uresti. ¿Qué quieren los Astros? ¡Véngase! ¡Y véngase, viejón! Kikín y los Astros, su amigo Pancho Iglesias, oiga. Hoy nomás, compadrito. Ahí le bailele, bailele, bailele. Yo ya me estoy enfadando de tanto estar aguantando la carrilla de mi suegra y los gritos de mi vieja. Yo ya me estoy enfadando de tanto estar aguantando la carrilla de mi suegra y los gritos de mi vieja. Y que me detenga, a ver si encuentras empleo. Porque ya se acabó el dinero. Y que me detenga, aunque sea de paletero. Y no estés con la bola de musiqueros. Y que bla, bla, bla. Que wiri, wiri, wiri. Y que bla, 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 bla. Que wiri, 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 wiri. Y que bla, bla, bla. Que wiri, wiri, wiri. Y que bla, 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 bla. Que wiri, 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 wiri. Y véngase mi compadre Pancho Uresti, viejón. Y mi compadre que quiere los Astros pegar. Uy, 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 uy. Estoy bien acorralado, ya no sé qué voy a hacer. Mi familia está pidiendo que ella quiere de comer. Estoy bien acorralado, quiere de comer. Y que detenga, a ver si encuentras empleo. Porque ya se acabó el dinero. Y que detenga, aunque sea de paletero. Y no estés con la bola de musiqueros. Y que bla, bla, bla. Que wiri, wiri, wiri. Y que bla, 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 bla. Que wiri, 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 wiri. Y que bla, bla, bla. Que wiri, wiri, wiri. Y que bla, 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 bla. Que wiri, 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 wiri. ¡Vámonos, vámonos! Pero con ritmo y sabor, oiga. Mira nomás, compadre. Ya que mi suegra, hombre. ¡Ja,
regresamos después de esta exclusiva. El aplauso, chicos, venga. Esta exclusiva. Gracias, Kiki, por esta exclusiva de este video. No, compadrito, de verdad estoy muy contento porque mi compadre Pancho Uresti, fíjate, compadre, o sea, para nosotros es un honor que él haya participado en este tema. De verdad, cuando le propusimos la canción, mi compadre no dudó dos veces y luego me dijo, compadre, écheme la pista y vamos a grabarla. Véngase, viejón. Y yo, ahí va, de volada. Oye, ¿y el video de qué trata? Porque ahí veo varios personajes muy, muy divertidos. Sí. Sí, mira, compadre, bueno, mi compadre Jairo, que está de aquel lado. Lo hace de Chucky. Ah, no. Es el dueño de la paletería. Es el dueño de la paletería y este, le roban las paletas. Después mi compadre Pancho, pues supone que la suegra es la que lo trae en salsa. Me decían que quién querías que fuera, si el mandilón o el amigo. Y yo le dije, no, yo quiero ser el que sea. ¿Y cuál te tocó? No, pues el que sea, pues ya era el último, ya. El amigo que cayera, ya era lo mismo. Timmy era el dueño del bolero. Bolero. Sí, yo, mira, pues soy el dueño de los boleros, me pulí con esa actuación. Y Paco sale de Chucky. Yo le robé. Oiga, para que mañana ya va a estar el estreno a través del canal de YouTube. Este video que ustedes acaban de ver, mañana ya lo van a poder ver. Y para que también lo descarguen en todas las plataformas de música como Spotify, iTunes y todo eso. Así es, compadre, y este, de antemano, pues ya que salga el video en las redes sociales, espérenlo porque va a estar sonando en radio. Este, la verdad todavía no sabemos la cantidad de estaciones de radio que lo va a tocar, pero pues esperemos y ser muchas. Los van a estar escuchando por todas partes. Oigan, los dejo con música. ¿Sí? ¿Nos pueden tocar algo? Mira, compadre, traemos algo preparado, algo de lo viejito, tipo así como cantinesco. Hombre. Para que la raza se ponga. ahorita se que ponga, es viernes. Porque ya es fin de semana, ¿verdad? Sí. Bueno, pues los dejamos. Fin de semana. Kiki, jueves. Vamos a echarle un cariñito. Hoy no más. La música de Kiki y los Astros. El sello de Remy Music. Chale, compadre. Me dejaste entre las flores, ahora tengo otro amorcito que perfume.
Vamos para a ir toda la raza. Para toda la raza. Échale más, compadre, más temas, con mucho gusto. Para que la raza siga viéndonos ahí. Pidan temas, con mucho gusto los vamos a complacer. Avanzamos con más, compadre, para toda la raza. Le enviamos esto que dice así. Súbele. Y esto es Kikín y los Astros. El meritito Topo Chico, Monterrey, México. Con el sello de Rebel Music. Hoy no más. ¿Qué rayos me pasa a mí? Que quiero llorar gritando. Maldito sea tu amor. Quisiera no haber nacido. ¿Pa' qué te fui a conocer si eres un caso perdido? Vuelves, demonios, ¿qué hago? Si te perdono, ¿pa' qué? Si te maldigo, ¿qué gano? Mejor tú sigues feliz. Como dice, súbale. Y a mí que me lleve el diablo. Que se escuche. Cantinas, muchas cantinas, recorro de arriba abajo. Unos temas que estaban solicitando por ahí, compadre. Estaban pidiendo la raza, con mucho gusto, complaciéndolos al instante. A ver, ¿cuál quiere la raza? Saludito para la cuadra El Parino, mis grandes amigos. Voy a calar con otra boca, están pidiendo. Vamos a ver. Un aplauso, por favor. Échame la mano. ¡Ánimo! Siéntate. Véngase, viejo, véngase. Compadre, Lalo Roche. Oigan, me dieron ganas, me dio sed. Sí, compadre, lo que pasa, compadre, es que, mira, toda la raza que está en la cantina, compadre, no está viendo. Ahorita ya nos están viendo. Oye, es que ya es jueves, ya se antoja escuchar la música de Kiki. Sí, compadre. Cervecitas, un tequilita. Unos caguamones, dijo mi suegro. Sí. Oiga, ¿no? Si quieren que toquen algo, pídanos ahí. Oiga, pero yo tenemos nosotros, que son secciones de preguntas directas. Pero no son sexuales, compadre. Mira, no sabemos. Si te toca, te toca. ¡Vamos! Esas son las 5 directas. ¿Cuáles? Ya estamos de regreso. Kikín, pues vamos a empezar contigo. A ver, ¿de qué trata esto? Vamos a dejarla en tres preguntas porque queremos escuchar más música. Va, compadre, va. Vas a sacar
un papelito y tienes que responderlo tú. Y luego así nos vamos a ir. Ahorita las vamos a pasar. ¿Pero la neta o puras mentiras? No, la verdad. Dale, dale. Lo que te caiga. Son 5 directas, pero aquí vamos a hacerlo con 3. A ver, dice... ¿Alguna mala experiencia en un evento? ¿Alguna mala experiencia en un evento o presentación? Pues, entre comillas, y, bueno, pues... La verdad, Kiki. No, lo que pasa es que en un evento, hace poquito, no tiene mucho, fuimos a cantarle a la mamá de un buen amigo, mi compadre Carlos Lara, que a su mamá le gusta mucho la música de Kini y los Astros. Entonces empecé a cantar, compadre. Y de repente me dio hipo. Sí, compadre, me dio hipo. Y empecé. Entonces empecé que... Corazón de Oro. ¿Cómo empieza Corazón de Oro? La canción. Nací para quererte. Y así empecé, compadre. Hipo. Duré así como 3 canciones. Y luego la raza estaba riendo de mí. Y la verdad, sí me causó gracia porque pues estábamos entre o sea, son amigos entre míos. Conocidos. Pero sí. Te agüitaste aquí. Y la verdad, sí me puse triste porque dije, no me gusta que se rían de mí. O sea, sentí feo. Pero pues, ¿qué le haces? No era algo que dependiera de ti. No, ya sé. Y deja tú, empecé. Ay, no se me quita el hipo y no se me quita. Y me senté un ratito y se me pasó. Y bueno, hola. ¿Cómo los bebés? La otra experiencia mala. No, una chava se subió, compadre. Y me abrazó y me besó todo, compadre. ¿Y tú no tenías las manos ocupadas? Sí, okay. Compadre, es que como traigo el acordeón así y la edema, pues te das cuenta que dije, me la va a quebrar, pues me quería besar la boca. Y... No, pero sí te besó, ¿no? ¿Sí te besó? No me acuerdo. Es que era mucha gente la que estaba. No, compadre, es que me están viendo en la casa. Ah, no le dio ningún beso. No me besan, compadre. Hasta que acabamos. A ver, vamos a este lado, a ver tú, Omar. Tú porque cumpliste años, por cierto, feliz cumpleaños. Muchas gracias. El cumpleañero. A ver, ¿quién es el más enojón? ¿Quién es el más enojón de ustedes? Bueno, te mato. No, pues yo creo que todos somos tranquilos, ¿verdad? No hay quien se enoje más y quien... Pero sí, a veces de repentazo cuando uno trata de que las cosas salgan bien, siempre hay uno que otro, pero no... ¿Pero quién es ese? No generalizando, ¿verdad? ¿Quién es el más no nos quiere decir? No, yo de hecho soy más enojón. ¿Sí? Yo le digo a Paco, le hablo a Jairo, le hablo a Lobo, le hablo a Kiki, le hablo a Timmy, le digo... Ah, no vino. Y a cada uno qué se va a hacer y a qué se van a poner y todo el rollo. O sea, tú eres aquí el estricto, el que te acuerdas de todos los... Y el que les paga. Sí. Es el caimán, compadre. No, pero... No soy tan enojón, pero sí, a veces sí. Siempre tiene que haber alguien que esté frío y que piense, porque si no, pues imagínate, todos nos pisotearan y... Bueno, pero fíjate, dentro de la pregunta, bueno, el enojón. Imagínate si tomáramos, pero no tomamos. ¿Ninguno nadie toma de aquí? No, nadie, no, nadie. ¿De verdad? No, yo sí tomaba. ¿Tomas o tomas? No, tomas. Y ahorita últimamente ya no toman, compadre, ni él ni Lobo, ni Jairo, nadie. O sea, yo tengo ya 6 años que no tomo alcohol. Y tengo ya 7 meses que no tomo coca, compadre. ¿En serio? ¿Te estás cuidando, Kiki? Sí, bueno, te cuidando. No, porque ya, es que la coca... Bueno, van a decir marca y eje marca. No pasa nada. Pero los refrescos de sabor, les corté todo el rollo porque la verdad está agarrando mucha pancita, compadre. Entonces me regañaron en la oficina, compadre. Ay, el diablo. Hay que cuidarse, aparte por los fans, ¿no? ¿Quién sigue de sacar una? A ver, de este lado. Jairo. Pues, ¿eres gay? Ah, no. A ver, venga. No me dice nada. ¿Qué dice? Se han peleado o discutido entre ustedes. Se han peleado. Bueno, esa es parecida a la de ahorita. Otra. Ese lo voy a sacar yo, vamos a ver. Sí. Dice, físicamente, ¿cómo te gustan las mujeres? Nada. Físicamente, compadre. ¿Le gustan barbones? Pues no me gusta. Con barbota ahorita que están de moda. Nada, compadre. No, fíjate que todas las mujeres son hermosas, compadre. Yo soy casado y todas las mujeres están bien guapas, ¿eh? Hombre, le van a pegar. Y mi esposa ni se diga, mi esposa está bien guapa. Kikín, físicamente. No, compadre, a mí nada más me gusta mi señora, compadre, el que tengo no, la casa. ¿Cómo te gustan físicamente las mujeres? O sea, no tu señora. Ah, bueno, pues la verdad es que no tengo, un gusto en especial. Digan, oye, me gustan gorditas. Todos son bien mandilones aquí. No, me gustan gorditas, flaquitas. Cuidado. Oiga, no. vamos a mandar saludos, a ver los saludos de la gente que les están escribiendo. Saludos a las Kikinmanías directas del Topo Chico, compadre. Un club saludote. De fans. Era puros corazones que le mandan a Jairo, compadre. A ver, ¿no se ven? A verlos. Compadre, puros corazones. Puros saludos, corazones, ¿no? Vamos a ver los saludos, vente. Dice, felicidades para Lobito, felicidades al Lobo Sax.
Un saludo para todos, qué precioso. Saludos a mi Kikín de Oro y todos los astros. Por ahí de quién son, compadre, de quién son. Porque... Ah, sí, bueno, Fer Moreno, Evelyn Hernández, Raquel Domínguez, Evelyn Hernández, Coqui Ramírez. Dice, ya te estás quedando sin batería. Por la falla, compadre. Saludos a mi primo Kikín, Marco Coronado. Saludos a Kikín, Brenda Vanegas. Comparito Timmy y el viejón Kikín de Oro, el Wiri Wiri viejón. Oigan, dice, ¿se aventan el Wiri Wiri? Saludos a Verónica Villasana, saludos. Luz de fans de Coahuila, compadre, tenemos luz de fans de Coahuila. Julia Castillo, Castilla. Saludos para Armando Brizuela. Ay, por favor, salúdame a Marco Romero, que siempre nos está viendo. Saludos a Rubí Colombo. Saludos a mi compadre Marco Romero, viejo, saluditos. De parte de aquí, de toda la gente de Remex y el Kikín Los Astros. ¡Ánimo! Así es, Marco Romero, que siempre está viendo su programa y me dice que le mande saludos a Juan Carlos Mendoza y Pedro Alaniz. Un saludo a todos ellos. Pues los dejamos con más música. Claro, ¿sí? Que sí. Así es. Quiero mandar un saludo para mi compadre Eric Noel. Quien es, ¿no? Quien nos patrocina los Bajo Sextos aquí en Los Astros. Y para que visiten la página de MGM Bajo Quintos. Ahí para que le den like y los vean los bajos. Perfecto, claro que sí. Bueno, los dejamos con más música. Ellos son Kikín y Los Astros. Uno más, para que le baile toda la raza. Lo nuevo, nuevo. Con el sello de Rebel Music. El Wiri Wiri. Báilale, mija. Uno más, suben. Me estoy enfadando de tanto estar aguantando la carrilla de mi suegra y los gritos de mi vieja. Yo ya me estoy enfadando de tanto estar aguantando la carrilla de mi suegra y los gritos de mi vieja. Y que vete ya, a ver si encuentras el tren. Porque ya se acabó el dinero. Y que vete ya, aunque sea de paletero. Y no estés con la bola de musiqueros. Y que bla bla bla, que wiri wiri wiri. Y que bla 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 bla. Wiri 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 wiri, que bla bla bla, que wiri wiri wiri, que bla 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 bla, que wiri 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 wiri. Hoy no más, que baile el ritmo y sabor desde el Topo Chico, Monterrey, México, hasta Estados Unidos. Hoy no más, súbele. Mucho cariño, se lo enviamos el Wiri Wiri, compadre, de lo nuevo, nuevo. Vamos a seguir avanzando con más temas de lo que está pidiendo la raza, por ahí que está. ¿Qué están pidiendo, Jairo? Ahorita con mucho gusto, lo vamos a complacer, a ver. Para contrataciones, contacto Remix Music. Claro que sí, para que toda la raza nos quiera contratar, el contacto directo está en todos nuestros videos, para que la raza que quiera que quine nosotros en su evento, en su baile, en su ciudad, ahí nos puede contactar, claro que sí. Continuamos. Sí, estamos aquí en Monterrey, en México DF, en los Estados Unidos también próximamente. Vale, vamos a echarnos el pupurrí la rosa de los Cadetes Linares que grabamos hace como unos 4 o 5 meses atrás, recordando a esos grandes de la música norteña como lo fueron los Cadetes de Linares. Y esto es así. En las cumbres de un verde mezquite, tristemente cantaba un jilguero. Daña un amor traicionero. Vuelve, vuelve bien de mi vida. Mira que sufro por tu abandono. Vuelve, vuelve, prenda querida. Por lo pasado yo te perdono. Hoy no más, porque ya es fin de semana. Se tocan unas heladas. Saludos a toda la raza que está por ahí en vivo. Toda la raza que nos sigue. Con mucho cariño para todos ustedes. Kikín y Los Astros con el sello de Remed Music. Adiós, 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 adiós. Yo ya me voy pa' no volver. Lo que más quise se quedó.
no saberme comprender. Hoy no más, Palomito. Oigan, excelente la música de Kikín. ¿Dónde los podemos contratar? Aquí los teléfonos que van a estar abajo para que ustedes marquen en este momento para las contrataciones. Si quieren a Kikín y los Astros o a todos los talentos que tenemos en Remex Music, lo pueden hacer a través de estos teléfonos. Kikín, te vas a estar presentando el 11 de marzo, ¿verdad que sí? Sí, compadre, aquí en un lugar aquí en Escobedo, se llama La Quinta Ilusión. Los esperamos el día 11 de marzo, todos invitados, toda la raza. Así es. ¿Algo que quieran agregar, chicos, antes de despedirnos, Kikín? Compadrito, pues, más que nada, agradecerles a todos el apoyo, todo el apoyo que nos brindan. Y recuerden que mañana se estrena el video del Wiri Wiri. Aquí creo que, ¿qué quieres, compadre? ¿No sabes? Ustedes ahí al pendiente, activen las notificaciones para como que... Como a las 4 o 5 de la tarde ya está por ahí el video. El video del Wiri Wiri con mi compadre Pancho Uresti, compadre, y también, compadre, muy pronto. A las 4, dice que a las 4 de la tarde. A las 4 de la tarde el video y el estreno del Wiri Wiri para que toda la raza esté conectada y nos ayuden a compartirlo.
con todos sus amigos para que el Wiri Wiri llegue a todos los rincones del mundo. Y que descarguen la música de Kikín y los Astros, ¿verdad que sí? Así es, compadre, por todas las redes, las plataformas digitales. Así es, nos despedimos, chicos. Muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias. Gracias. Nos despedimos, nos vemos en la próxima emisión. Esto fue En Directo. Muchas gracias. ¡Ánimo! Véngase.